todos, hoy os traigo la caja literaria clásica del mes de diciembre de Cafe y Letras. Aquí está la caja. Bueno, me he traído mis tijeras como siempre, ya que si no, a mí no se me da nada bien abrir paquetes, ya lo sabéis de otras veces creo. Y bueno, este ya empieza complicándoseme, que no soy abrirlo ni con tijeras. A ver si soy. Vamos a ver si soy a sacarla una vez abierta. Bueno, aquí está. Merry Christmas, Happy New Year, de Cafe y Letras. Y bueno, a ver si soy a sacar la tapa, que quiero que lo veáis vosotros antes que yo. A ver, viene todo ahí. Y bueno, vamos a ir viendo qué trae. Esto creo que es papel nada más, sí. Papel nada más. Viene la tacita literaria, como siempre. A ver si soy a abrirla y no me lo cargo en exceso. A ver, ¿por dónde se abriría? Yo es que estas cosas no se me dan nada bien, así que acabamos antes. A ver, bien aquí, como siempre, muy bien envuelto. A ver. Bueno, la taceta, la tacita es esta, muy navideña. A ver, que nos vienen aquí cositas para agenda y de scrapbooking, ideal para nuestra nueva agenda. Nos viene esto, a ver, que es un boli, sí, es un boli de punta fina, de topitos. A ver qué más nos mandan, a ver si lo suelo sacar todo. Quien lo quiere, ahí tenemos esta pegatinita de un cervatillo. Luego tenemos varios marcapáginas, que es este. Luego tenemos este y también este de aquí, que vienen muy bien los marcapáginas. Luego tenemos este. Luego tenemos un montón de pegatinas de gatitos. La mayoría me encantan. Y la postal de Stories Never End. Luego creo que no tenemos nada más. Uy, nos vienen dos libros. Bueno, en este dice: queremos ayudarte con tus regalos de Navidad para los demás, familia, amigos, y esta es la mejor manera que hemos encontrado. Dale un libro a un niño y cambiarás el mundo, y en cierta manera el universo, de Neil deGrasse Tyson. En la otra caja ya me vino un libro de este estilo. No sé si vendrá el mismo, y parece que no. Que no es el mismo libro. Vamos a ver. Dice que es un libro de lectura recomendada a partir de 10 años y que es Sombra sin cuerpo, cuerpo sin sombra, de Los Cinco Invisibles, de Carlos Cueto. Tiene muy buena pinta, así que genial. A ver, que lo voy dejando. No sabía que aquí iban a venir dos libros. Vale, creo que no hay nada más. No, aquí ya sería el libro que siempre mandan. A ver. Uy, viene con plástico. A ver. Lo que no está escrito, de Rafael Reig, de Colección Andanzas, que dice: Carlos, padre divorciado, recoge a su hijo Jorge de 14 años para pasar un fin de semana de excursión a la sierra. Y como por descuido le deja el manuscrito de una novela que acaba de terminar a su exmujer, Carmen. La lectura de ese manuscrito, una novela negra de extorsión y bajos fondos que Carmen no podrá soltar en esos 2 días, será para ella, sin embargo, muy reveladora de las intenciones de su exmarido. Carlos, a su vez, tiene que superar los problemas de comunicación con su hijo, un adolescente asustadizo, y también las primeras dificultades de la excursión, que que ponen en evidencia sus propias carencias. Entre tanto, crecen los temores de Carmen y su angustia por lo que pueda suceder en la sierra. ¿O es la lectura del manuscrito la que lo provoca? Al vivir con alguien como al escribir, uno se delata, piensa uno de los protagonistas. También al leer, cuando acabamos interpretando lo que no está escrito. Es un libro que tiene muy buena pinta. Y bueno, hasta aquí la caja literaria clásica de Café y Letras. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Le deis a me gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias.